Buenos días, Luis Alberto Hernando. Estamos con el campeón vigente de Transvulcania. Sí, sí, disfrutando el último día de campeón vigente, por lo menos, sí. Estamos en el Roque de los Muchachos. Me acuerdo, yo el año pasado estaba aquí cuando os vi subir a ti y a Kilian, otra vez, otro año los dos. Y me acuerdo que en ese momento pensé, le va a hacer lo mismo del año pasado. Le va a dar a intentar dar el hachazo en la bajada. Pero no fue así. ¿Cómo recuerdas tú esa bajada? Bueno, yo la verdad que igual iba pensando lo mismo que pensaba. Y la idea yo creo que era haber llegado con un poquito de tiempo, ¿no? Haber intentado, ¿no? Meter, sabiendo que él baja mejor, que va más fuerte en la bajada, había intentado, como el año anterior, meter un poquito de ventaja para intentar mantenerla, aunque sabía que era difícil en la bajada incluso mantener 2 o 3 minutos. El año pasado ya tenía la experiencia de que me cogía a mitad de bajada, ¿no? Pero bueno, lo recuerdo eso, llegar con él, llegar yo creo que un poquito yo más tostado arriba que el año anterior, pero bueno, empezar a bajar y conseguir mantener ritmo, sobre todo muscularmente de piernas, yo creo que bajé un poco más suelto, frené menos y me castigué menos las piernas y bueno. Fíjate, yo bajé corriendo con el coche y llegué a tiempo de pillaros en el Time, ¿me acuerdas? A 10 kilómetros de meta todavía. Ahí estabais casi pegados, ya ibas tú delante, pero como a 30, y sin embargo cuando pasasteis por delante de mí, yo no sé si te lo comenté luego, cuando pasaste tú delante yo te vi la mirada del tigre, no sé si me entiendes, sí. O sea, Luis está encendido, y Kilian, que pasó 30, 40 segundos después, yo ya le noté que estaba teniendo un día duro, ¿sabes? Y efectivamente de allí a meta la diferencia se agrandó mucho. Sí, yo llevaba aquí una semana larga, me parece. Había chupado yo ya bastante calor, había hecho los entrenos, además había intentado hacerlos al mediodía y yo creo que estaba bien acostumbrado al calor. Y él, pues eso, en el Time más o menos, creo que fue, es donde le achuchó un poco más el calor, venía de esquiar él y luego le afectó, lógicamente le afectó un poquito. Bueno, más. Le afectó porque el que iba delante le llevaba también ahí. Sí, no hubo tregua. Sí. Entonces, para este año, por ejemplo, ¿cómo preparas tú? Porque claro, tú estás destinado ahí en el Pirineo, es frío, tú también haces temporada de esquí, este año además has ganado algunas carreras. Y bueno, yo sé también que tú te has estado preparando para el calor, como comentas. ¿Quieres explicarle algo a la afición de cómo manejas el salto? ¿Sabes? ¿De entrenar para el calor o aclimatarte? Hemos estado intentando salir, eso, cuando más calor ha hecho, al mediodía y por ahí. Creo que no he entrenado ningún día en camiseta de tirantes, yo creo. No ha hecho calor por ahí y hemos intentado, además, ahora que se está yendo la nieve, hacer subidas largas, así que hemos estado subiendo también a más de 2.000 metros, estaba haciendo fresco, y el único detalle, igual que sí que he hecho, algún día he hecho con la bici de spinning, he hecho con todos los calefactores que tenía, me los he puesto, no sé si sirve para algo, igual no sirve para nada, pero como que te queda más tranquilo habiendo tenido que fuera media hora, la sensación de ir sudando como un pellejo, y ir achicharrado y tener la sensación de respirar el caliente, y de sobre todo de sudar, ¿no? De sudar a lo que... estar goteando, ¿no? Que no me pille aquí de sopetón. Muy bien. Bueno, y esta será... Ya has hecho algunas carreras temporada, vienes de ganar la Rioja Wine Trail, la primera edición, y algunas otras, y después de aquí, en Transvulcania, sea lo que Dios quiera, Cegama... Cegama no. Bueno, este año no, entonces. Cegama, decidimos venir a Transvulcania, aparte de que, bueno, tenemos las mismas ganas de correr Transvulcania que Cegama, o sea, los dos son carrerones, la una ultra, la otra maratón. Teníamos las mismas ganas, son, yo creo que las dos mejores carreras que andamos corriendo estos años. Y lo que pasa que, bueno, Transvulcania era antes y pensábamos en eso, que si teníamos algún problema en Transvulcania, algún problema la semana antes, lo que fuera, la salida de no poder terminar, pero tampoco machacarnos, ¿no? Pues tener otra baza en Cegama, ¿no? Decidimos, esto fue lo que terminó de hacernos decidir. Si termino Transvulcania y termino como me gustaría terminar, o sea, que reventado y habiendo disputado, pues descabellado ir a Cegama porque no voy a recuperar, ni muy imposible recuperar en 7 días. Entonces ya el siguiente proyecto será el Mundial de Annecy, que hablamos luego más despacio. Después de Annecy, ¿tienes ya objetivos o ilusiones o estás todavía abierto a según cómo vaya saliendo la temporada? Pues teníamos la temporada más o menos ya cuadrada, pero al final
hay un jaleo terrible, ya lo sabéis, y tenemos unas cuantas carreras en la cabeza, pero tampoco están del todo decididas. No sabemos, no teníamos pensado correr ningún circuito, luego sí, luego no, estamos un poco indecisos. El UTMB también es otra de las carreras que nos gustaría correr, lo que pasa que también corriendo UTMB nos quitaríamos Ultra Pirineo, que también es un carrerón, también nos tendríamos que quitar carreras de antes, es un jaleo, no lo tenemos muy claro. El europeo del ISF también nos atrae, en Val d'Isère, y más habiendo me he tenido que parar el año pasado, que fui un poco abrasado también, me afectó también la altura o no sé, pero vamos, que no pude terminar completamente abrasado, no podía ni bajar, y nos gustaría ir, pues eso, volver a ir a Nesiris, campeonato de Europa, y irnos con mejor sabor de boca que el año pasado. Hay un montón de carreras y todavía no tenemos del todo decidido. Muy bien, pues nos iremos viendo por las carreras y muchísima suerte mañana, a ver si hacemos doblete. Muchas gracias, va a ser difícil, pero bueno, intentarlo. Vale.